one reason, I think, for the popularity of the book, which I think that the book creates a kind of theoretical framework that enables us, or at least gives us, some insights into some of the developments that are happening today, you know, with the restructuring of the global economy. And in particular, shows some of the continuity between the main processes that characterize the restructuring of the global economy and those that constituted a period of primitive accumulation. You know? And so that enables us to see today's world economy and the restructuring of production, of reproduction, as a process of enclosure, you know, as a process of resintamientos, you know, dispossession. I think this has been important, and also I think that the Great Caravan has shown the centrality of the process of reproduction, and particularly the process of the production of the workforce, you know, the reorganization of the productive work. Bueno, yo creo que uno de los elementos, para mí, desde que leí el libro, uno de los elementos importantes del libro de Caliban es que es una pieza muy significativa, importante, de una ampliación, de una apertura del análisis social a ámbitos que hasta entonces no se habían trabajado mucho. Las feministas lo han trabajado, pero este libro está como mucho más sistematizado, mucho más organizado, y permite ampliar la visión que los marxistas tenemos de una cuestión de puramente la explotación laboral, la explotación en el trabajo, permite ampliar esa visión a la explotación por desposesión, vinculándola además a la acumulación primitiva. Entonces, a mí me parece que es un jalón muy importante en el enriquecimiento de los instrumentos de análisis que tenemos. Major contradiction, and there is no place, no site, no, the best shows to us what is the nature and the depth of this contradiction, that in fact the process of reproductive work. I think that the power of the feminist contribution, you know, to an anti-capitalist critique, you know, has been precisely being able to understand in way that had not been understood before, precisely the dimension and intensity of this contradiction. Because when we look at reproductive work, you know, in fact this is a work the feminist movement has begun to do. We see the reproductive work as within itself two different and opposite elements, two different and opposite dimensions, at least in a capitalist society. Because on one side, reproductive work is the work that reproduces our life. It makes it possible for us to live, to reproduce ourselves on a day-to-day and generational basis. On another level, reproductive work is also work that reproduces us for the labor market. Yo pienso que una parte, siempre las mujeres han estado dominadas por los hombres. Bueno, siempre, siempre no, pero casi siempre, ¿eh? Pero, en mi impresión personal, la introducción del capitalismo en el mundo ha supuesto unas formas de explotación añadidas, en el sentido de que seguramente en épocas anteriores de la historia las mujeres estaban explotadas porque estaban en su casa y podía haber un problema patriarcal importante. Pero el capitalismo, por un lado, ha intensificado esa explotación de los hombres, que ha repercutido en la explotación de las mujeres. Y, por otra parte, el hecho de que muchas veces hayamos visto que la liberación, entre comillas, de la mujer era integrarse en el mundo del trabajo. Yo no veo que en el capitalismo integrarse en el mundo del trabajo suponga una liberación de la mujer. Entonces, creo que para mí capital y trabajo es una faceta de la explotación que incide entre el capital y la vida, que no permite que la vida llegue a su posible desarrollo. For me, there is no contradiction
between the question of struggling to prevent the privatization of the public and struggling for the commons. Right? I think it's very important to know that the public is not the commons. The public is a form of private. We don't control the public. It's a very mixed form. Right? And if the public was something that we control, something that we shape, but it's not. Right? So, and I think it's very important to see what we understand about the public. And in fact, some of the work that we are doing today is really rethinking the public. Como ella ha dicho muy bien, lo público es estatal. Sí. Y en muchas cuestiones se nos escapa, no controlamos. Y por lo tanto, la idea de los commons es una idea mucho más social, mucho más de sociedades no capitalistas, que es a lo que tenemos que ir a buscar. Pero, y aquí es donde yo no digo nada en contra de ella, planteo un problema que a mí me parece que es muy claro. Lo que nos encontramos es que como estamos inmersos en el capitalismo, hasta por aquí, no podemos empezar a ignorar luchas que existen en el capitalismo para mejorar la situación de la gente que está viviendo mal.